Bueno, ¿cómo están? Vamos a ver el violín 1 de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Esta es una simplificación, es un arreglo escrito por Jeff Manoukian. Está escrito para orquesta de cuerdas frotadas de niveles básicos. Y bueno, es muy interesante, está muy bonito. Está en si menor, está en dos medios y está bien chévere para digamos que para orquestas que están empezando. En ese momento es entretenido, digamos que por ser una obra conocida engancha mucho a los integrantes, ¿no? De estas orquestas. Vamos a la partitura. Tenemos aquí entonces, estamos en si menor. Tenemos fa y do sostenido, dos medios. Y bueno, la introducción, como la introducción de la obra original, se hace prácticamente con indicación del director, siguiendo al director, entonces, y un calderón al finalizar cada motivo. Estos famosos motivos, ¿no? Muy conocidos. Pam, 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 pam. Se cierra y pam, 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 pam. Y se cierra. Conocido, ¿no? Esa introducción. Bueno, para estudiarla, no la vamos a hacer a dos medios, sino a cuatro cuartos, ¿sí? O sea, voy a contar y cada pulso va a representar una negra, ¿ok? Ya después ya lo empezaremos a hacer a dos. Bueno, empezamos entonces con un silencio y vamos a empezar estos motivos hacia arriba, ¿ok? Fa, fa, fa y re, ¿vale? Entonces, hacia arriba ese fa y después mi, do sostenido, tercer dedo en cuerda, sol, ¿ok? Entonces, vamos ahí, voy a cambiar de cámara y sería de esta manera. Sería entonces fa sostenido, mitad del arco preferiblemente, y hacia arriba. Un, dos, tres, cuá, y. Fa, 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 re. Salgo de la cuerda, vuelvo y ubico en la mitad, y ahora mi, do sostenido. Y. Mi, do sostenido. Y salgo de la cuerda y vuelvo y coloco en la mitad, ¿vale? Eso es muy importante. Vamos a cambiar de cámara ahora. Y bueno, ahora empezamos letra A. Primero vamos a leerlo. Voy a colocar aquí un metrónomo a cuatro, ¿cierto? Cuatro cuartos. Y dice así: un, dos, tres, cuá, y. Fa, 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 re. Sol, 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 fa. Re, 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 si. Fa, 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 do. Sol, 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 fa. Mi, do. Ok, bueno, entonces ahí mi recomendación es repitan estas secciones del video varias veces hasta que lo logren leer bien. Yo les aconsejo, cuenten el pulso. Con una mano en el muslo, ¿sí? Y para que sientan el pulso, ¿no? Entonces, hacia arriba ese fa, ¿vale? Y sería entonces así. Les recomiendo que tengan su partitura, que la tengan impresa. Yo voy a dejar el score. Si alguno de ustedes lo necesita, yo con mucho gusto ustedes dejan su correo aquí en la caja de comentarios. Y yo dejaré el score y las partituras a disposición de los que las necesiten. Bueno, lo importante es tener la partitura para poder hacer bien y poder seguir ese tutorial bien. Vamos entonces, eso es letra A, ¿ok? En la letra A tenemos entonces lo siguiente. Un, fa, 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 fa segundo dedo en cuerda, re, ¿no? Y fa, 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 re, sol, 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 fa, re, 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 si, tres, cuá, y, fa, 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 do, sol, 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 fa, mi, do. Vale, vamos de nuevo, entonces letra A sería fa, 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 re al aire. Sol, 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 los tres dos en cuerda re. Fa otra vez. Re, re,
Re, si. Re, tercer dedo en cuerda la. Ok. Re, 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 si. Después, fa, 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 do sostenido. Después, sol, 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 fa, mi, do. Bien, aquí hay algo importante, la técnica. Cuando estemos haciendo el fa, entonces tenemos fa, 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 re. Después sigue sol, procuremos caer con los tres dedos. Sol, 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 fa, por esto, porque después se utiliza el fa. Y sin quitar los dos dedos de cuerda re, paso al re tercer dedo en el compás 7, vamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto me va a dar una distancia y una referencia fija para que el re me quede bien. Re, re, re y ahora el si. ¿Vale? Eso es compás 8. En el compás 9, fa, 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 do sostenido sin quitar el segundo dedo. Entonces fa, 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 do. Sol, 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 fa, mi, y aquí sí lo quito. Do, porque tengo que hacer segundo dedo en cuerda, la. Entonces, practiquemos de esta manera sin tocar con el arco ni nada, sino digitando con el violín puesto, claro está. Entonces, y lo hacemos de esa manera y verán cómo los dos empiezan a coger una forma. Bueno, entonces voy a hacerlo con el metrónomo, esa letra A. 1, 2, 3, cuá. Bien, listo, vamos entonces a la partitura de nuevo. Vamos a cambiar aquí de cámara. Y vamos entonces a la letra B con antecompás. O sea, vamos al compás 13, ¿sí? Entonces, primeros violines, empezamos con este fa sostenido que corresponde al primer dedo en cuerda mi. Y fa, fa, mi, re, mi es cuerda mi. Y el re, tercer dedo en cuerda la, ¿vale? Hacia arriba esto. Un fa, fa, mi, re. Fa, fa, mi, re. Y otra es acá. Fa, fa, mi, re. Y espero estos silencios. Sí, espero. Fa. ¿Vale? Entonces vamos a leerlo un momento con el metrónomo. Un, dos, tres, cuá y. Fa, fa, mi, re. Fa, fa, mi, re. Fa, fa, mi, re. Si, dos, tres y. Fa. Bien, tenemos entonces eso. Vamos a tocar ese compás. Recuerda tener por favor tu partitura, ¿sí? Y vamos entonces. Tenemos entonces primer dedo en cuerda mi, ¿cierto? Una buena postura, por favor, buena postura del arco. Y tenemos ya. Fa, fa, mi, B. Dos, tres, cuá, y. Fa, fa, mi, re. Dos, tres, cuá, y. Fa, fa, mi, re. Dos, tres, cuá. Sigue hacia arriba y viene fa. Fa. Ese fa tiene un calderón, entonces termino hasta que el director me indique el cierre, ¿no? Fa. ¿Vale? Entonces, otra vez. Un, dos, tres, cuá, y. Fa, fa, mi, re. Y. Fa, fa, mi, re, dos, tres, cuá, y. Fa, fa, mi, re, dos, tres, y. Si, dos, tres, y. Fa, dos, tres, cuá, y lo que el director diga. Bueno, bien. Les recomiendo después hacerlo con metrónomo. Vamos a seguir a la letra
Seguimos aquí, después del calderón, perdón, seguimos en B. Entonces vamos a estos dos compases. Estos dos compases son similares a la introducción, solo que diferentes en notas. Pero es el mismo concepto. Aquí estamos a merced del director de que nos diga en qué momento tocamos y cerramos cada motivo. On. Sol, 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 mi. Mi, do sostenido. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos ese sol? Ya vamos ahí. Vamos a hacer esos dos compases. ¿Ok? Tenemos entonces. Y sol, tercer dedo en cuerda re, vale decir. Y sol, 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 mi. Retomo a la mitad y mi, do sostenido. Recuerden el do sostenido, ¿no? Si tenemos la postura básica, la, si, do sostenido. Es este do sostenido, no es aquí, cerca del segundo, sino separado del segundo. Bueno, tenemos esa parte. Vamos ahora, yo avanzo rápidamente aquí con esta sección. Vamos a letra C. Vamos a leerla. Vamos a leerla un momento. ¿Vale? Vamos a leer esa letra C. Vamos con metrónomo. Un, dos, tres, cuá, y. Fa, 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 re, si. ¿Vale? Otra vez. Un, dos, tres, cuá, y. Fa, 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 re, si. Do, re, mi, do, re, mi, fa, re, mi, fa, sol, mi, fa, sol sostenido, la sostenido con cuarto, fa, sol sostenido, la sostenido, si, fa. Vamos a hacerlo hasta ahí, ¿ok? Voy a mostrarles, entonces, voy a mostrarles nota por nota con su partitura. Entonces, este fa, ya sabemos que es el fa con segundo dedo en cuerda re, ¿cierto? Los dos deditos, segundo dedo es fa sostenido. Después viene un re, que es la cuerda re al aire. Y viene el si, que es segundo dedo en cuerda sol. Ese sí es un sol grave. Sigue do sostenido, atención acá, do sostenido, ¿cierto? Tercer dedo. Re al aire. Ahora viene mi, primer dedo en cuerda re. Y do sostenido, otra vez aparece ahí en la partitura, do sostenido. Viene re al aire, mi primer dedo en cuerda re, fa sostenido, segundo dedo en cuerda re, y re al aire. Aquí donde vamos, sigamos la manita. Sigue mi primer dedo en cuerda re, fa, segundo dedo separado en cuerda re, viene sol, tercer dedito pegadito al segundo, sol natural en cuerda re. Esto es muy importante, ya se van a dar cuenta por qué. Después sigue aquí donde va la manito, mi, primer dedo en cuerda re. Viene fa sostenido, que es segundo dedo en cuerda re otra vez. Y atención, porque el sol que viene tiene un símbolo que significa que es sol sostenido, o sea, ya no es aquí, sino que se separa del segundo. Se llama sol sostenido, ¿cierto? Viene la sostenido, ¿cómo lo vamos a hacer? Con cuarto dedo separado de un tercer dedo que ya estaba separado. Eso es muy importante porque si no, no nos va a salir. Entonces tenemos fa sostenido, sol sostenido y la sostenido con el cuarto dedo extendido. Y les recomiendo no quitar el segundo. ¿Por qué? Porque después viene esta nota que es fa sostenido. Otra vez aparece sol sostenido, la sostenido, llegamos a la letra D de dedo y llegamos al si. Primer dedo en cuerda la y fa, segundo dedo en cuerda re. Vamos a hacerlo hasta ahí. Cambiar de cámara. Aquí es importante que tengan su partitura para hacer esto que vamos a hacer. Entonces, en letra C tenemos tres fas, los vamos a tocar hacia arriba. Fa, fa, fa. Después, si en el siguiente compás vamos al re y viene el si. ¿Vieron mi arco? Re, si,
ligado, es re, si, ¿vale? Ese re, si está escrito en el compás 26, ¿vale? Ahora el compás 27 tenemos do sostenido hacia arriba, atención, do sostenido, ¿cierto? Separado, do sostenido, re al aire, 28, mi, do sostenido, ligado, pero estás hacia arriba, mi, do, compás 29, re, mi, 30, fa, ligado al re. Entonces, el fa ligado al re en el 30. Fa, re. 31. Mi. Silencio. Fa. Y viene pegado al segundo sol. En el 32. Sol. Mi. Ligado, ¿no? Sol. Mi. 32. Fa sostenido. Ojo acá. Sol sostenido. Sol. 34. La sostenido y el fa segundo dedo ligado al la sostenido. Voy a hacer el 34 otra vez. La sostenido, fa. Después 35, sol sostenido, la sostenido y si, fa. Ahí llegamos a la letra D o compás 36. Si, fa ligado, ¿no? Entonces, si, fa. ¿Vale? ¿Cómo vamos a estudiar esta extensión? Vamos a hacer un ejercicio que les voy a recomendar y es hacer, colocamos segundo dedo, fa, paro, sol sostenido, hacia arriba, paro y la sostenido. Y varias veces, fa, paro, sol sostenido, paro y la sostenido. ¿Vale? Esto es súper importante, ¿vale? Es muy importante. Preparar los dedos. Ahora va a tocarlo. Recuerda pausar el video, repetirlo en la parte donde tocamos nota por nota para que lo practiques. Asumiendo que ya lo tienes, que ya entendiste las notas, que el cuarto dedo ya está afinado, que el tercero, que todos los dedos están afinados, voy a hacerlo ahora con el metrónomo. 1, 2, 3, cua y. Fa, 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 re, si. Do, re, mi, do, re, mi, fa, re, mi, fa, sol, mi, fa, sol sostenido, la sostenido, fa, sol sostenido, la sostenido, si, fa. Bueno, después hay que hacerlo más rápido, ¿no? Estamos haciéndolo en manera de estudio. Bueno, vamos a continuar. Entonces, llegamos a la de si, fa. Este si que va hacia arriba, por lo tanto el fa también, porque es ligado. Después viene sol natural, re, mi, do sostenido, re, mi, fa sostenido, fa natural. Esto es muy importante porque el segundo dedo se corre. Entonces, fa sostenido pasa de estar separado del primer dedo en cuerda re a estar pegado al primer dedo en cuerda re, porque es fa natural. Y vuelve otra vez a fa sostenido, fa sostenido. Bueno, vamos a hacer esta letra D. Vamos a leerla primero. Bueno, con metrónomo. 1, 2, 3 y. Sol, re, mi, do, re, mi, fa, fa natural, fa sostenido, fa sostenido. ¿Vale? Vamos ahora. ¿Cómo serían esas notas? Les muestro acá. Miren la pantallita pequeña. Amplíen. Tenemos entonces ahí en la letra D, después del compás 2 de la letra D. Aquí estoy señalando con la manita. Observen la manita que se mueve aquí. Voy a hacer desde acá. Ese sol natural, ¿cierto? Tercer dedo normal. Re al aire. Después mi primer dedo en cuerda re. Do sostenido, tercer dedo separado en cuerda sol, re al aire, mi, primer dedo en cuerda re. Atención acá, fa sostenido y después fa natural. Miren cómo el dedo se pegó al primero. Y otra vez, sigan la manita, vuelve a aparecer fa sostenido, ¿cierto? Se separa otra vez y fa sostenido. Bien, listo, lo hago otra vez desde aquí. Les pido que tengan por favor su partitura, ¿ok? Y tocamos, perdón, y tocamos, va. 1,
Dos. Con metrónomo, claro que sí. Dos, tres, cuá. Un, dos, tres, y. Sol, re, mi. Do sostenido, re, mi. Fa sostenido, fa natural. Fa sostenido, fa sostenido. Hasta ahí, voy de nuevo. Letra D. Un, dos, tres, y. Si, fa, sol, re, mi, do, re, mi, fa sostenido, fa natural, fa sostenido, fa sostenido. Ok. Después le subimos la velocidad. Esto es para que lo estudiemos así en calma. Ok. Bien, vamos a la letra E. ¿Vale? Vamos a ver la letra E que nos tiene. La letra E, tenemos lo siguiente entonces. En la letra E de elefante tenemos re, fa, 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 re, sol, 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 fa, re, re, si, fa, 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 re, mi, do, fa, 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 re, fa, 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 fa. Todos estos fa son en primer de en cuerda mi, fa, fa. Fa, y, fa, fa, bueno, muchos fas, muchos fas, ¿vale? Muchos fas, ahí, ¿vale? Y aquí tenemos Calderón en re, o sea, tercer dedo en cuerda, la. Y aquí tenemos mi, cuatro veces, y do. Bueno, vamos entonces a leerlo un momentico. Léanlo y dejamos la pereza, ¿vale? Un, dos, tres, y. Re, fa, 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 re, sol, 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 fa, re, re, si, fa, 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 re, mi, do, fa, 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 re, fa, 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 fa. Fa, 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 re, mi, do. Ok, ahí es Calderón. Yo lo hice contándolo con el metrónomo, pero pues bueno, recuerden que es a discreción del director de la orquesta y ustedes. Empezamos hacia abajo acá el re. Y bueno, recuerden su partitura, va a cambiar de cámara para poder tocar. Bien chévere. Bueno, metrónomo. Vamos, letra E. Hacia abajo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, y. Re, sol, 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 fa. Re, re, si, fa, fa, fa. Re, mi. Do sostenido, fa, fa, fa. Re, fa. Fa, 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 y fa, 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 56, 2, 3, 4, y mi, do, 58, vale, mi, do. Con cuarto dedo, si tenemos bien la técnica del cuarto dedo, si no, con cuerda al aire el mi, ¿vale? Ok, listo, vamos entonces al. Seguimos, letra F, vamos con la letra F. ¿Listos? F tenemos entonces fa, 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 re, sol, 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 fa, re, si, fa, 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 re, sol, sol, fa, re, si. Esta F ya la habíamos, digamos que aparecía en la letra, o sea, esas notas y en esa forma aparecían aquí en la A, fa, 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 re, sol, 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 fa, re, si. Esa primera parte de la letra A se convierte después en F dos veces, perdón, me pasé par de veces. En F, se convierte en F, pero se hace dos veces, fa, 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 re, sol, 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 fa, re, si, y otra vez, fa, 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 re, sol, 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 fa, re, si, ¿vale? Por lo tanto, esa parte me la va a saltar porque ya sabemos cómo se toca, ¿ok? Y me voy a la letra G. Un, fa, 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 dos, tres, cuá, y. Fa, 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 dos, tres, cuá, y. Fa, 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 fa,
Fa, fa, fa, fa. La sostenido en cuerda, mi tercer dedo separado. Si, la sostenido, si. Dos, tres, cua. La sostenido. Ya el yo, ¿cómo se hace este la sostenido? Porque este no lo vamos a hacer con cuarto dedo, sino con primer dedo en cuerda la. Primer dedo pegado a la cejilla. Y si, primer dedo, pero separado de la cejilla en cuerda la. Vamos a hacer entonces, esto es primer dedo en cuerda mi, ¿cierto? Esto, todos estos fas, voy a ir colocando acá, entonces primer dedo en cuerda mi, ¿ok? Tenemos aquí esto entonces, en estos fas que estoy señalando, todos estos son así, esto que estoy haciendo primer dedo en cuerda mi. Y después viene, atención, un la sostenido, quiere decir que el tercer dedo normalmente lo colocamos acá, ¿cierto? Para hacer la natural, por así decirlo, ¿sí? ¿Cierto? Pero lo vamos a separar. Vamos a hacer la sostenido muy cerca a donde se hace el si normalmente, ¿sí? El cuarto dedo, ¿cierto? Entonces lo corremos hacia el cuarto dedo y eso es la sostenido. Y viene el si, que va a ser pegado al tercero, pero aclaro algo, es pegado al tercero solo si el tercero realmente está haciendo un buen la sostenido. De resto no. La sostenido otra vez, si, y aquí viene este la sostenido que les dije. Anteriormente lo habíamos hecho acá, con el cuarto dedo separado, del tercero separado, y todo es separado. Pero este no, este lo vamos a hacer aquí, con primer dedo pegado a la cejilla, aquí, ¿vale? Ese la sostenido, en armónicamente vendría a ser casi que un si bemol, bueno. Entonces la sostenido, y terminamos en si. O sea, ese primer dedo lo que va a hacer es correrse al si. ¿Sí? Los que tienen cinta, sistema de cintas, serían la primera cinta. Ese sí, ¿vale? Listo. Con su partitura ahora va a cambiar de cámara y vamos a tocar. ¿Listos? Metrónomo. Vamos, letra G de gato. De gonito. De gato. ¿Listos? Un, dos, tres, cuatro, hacia arriba. Y. Fa, 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 fa. Dos, tres, cuatro. Y. Fa, 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 fa. Tres, cuatro. Fa, 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 y, fa, y, fa, y, fa, y, 74, fa, y, la sostenido, si, la, si, 2, 3, cua, la sostenido, y corro el dedo para hacer el si, eso sería todo lo que hay que estudiar. Bueno, muy importante todo eso que estamos haciendo en este momento. Y nada, miren, mírenlo muy bien, le pueden subir después al metrónomo ya para hacerlo más rápido, ustedes en sus casas, pero primero desglosen todo esto que va con el arco, con el sonido, con la técnica, miren el punto de contacto que yo utilizo y todo eso. Bueno, que estén muy bien y recuerden, si solicitan la partitura, el arreglo, el score, con gusto se los podré compartir. Chao.